Amados hermanos, paz de Cristo, praise the Lord, East Palo Alto Apostolic Church. Es un honor muy grande una vez más poder venir a sus casas. I am so blessed to be able to come into your homes today to bring the word of the Lord. Hoy día es un día muy especial en nuestra nación. Es el Día Nacional de Oración. Today is National Day of Prayer in our nation. Y Dios, amados hermanos, nos está dando una tremenda oportunidad como iglesia. God is giving us a tremendous opportunity today to come together as the church para poder nosotros orar por nuestra nación. Before we move on any further, antes de continuar con nuestra enseñanza de este día, vamos a orar por nuestra nación, vamos a orar por nuestro presidente. We need to pray for our nation, for our president, para que la bendición de Dios esté sobre nuestra nación. We need the blessings of God over our nation. Ahora más que nunca, necesitamos orar por nuestra nación. Today more than ever, we need to pray and intercede for our nation. Para que Dios bendiga, para que Dios dé dirección a nuestro presidente. Son tiempos de mucha crisis en el país, la economía, tantas cosas, pero Dios, amados hermanos, está por nosotros. We need to ask God for guidance, that God would bless our president. More than ever, our nation is in crisis, so we need the hand of God. Vamos a orar en este momento. Father, we come before your presence, Lord. Venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo, Señor, tu misericordia por nuestra nación de Estados Unidos de Norteamérica. Lord, we're asking, God, we stand in the gap for our nation, God. Lord, that you would give us, Lord, your mercies, God, that you would give us, God, guidance and directions. Pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, a nuestro presidente Donald Trump, su gabinete. Oh, Dios, úsalo en este tiempo de crisis para poder guiar, dirigir a nuestra nación en el nombre de Jesús. Lord, we're asking also that you would speak to us through your word. God, we need to hear from you today. In Jesus' name, habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Unos anuncios muy breves, quick announcements before we continue. Nuestro ayuno continúa, our fasting continues. Make sure that you get a date to fast. Amado hermano, seamos fiel a el ayuno. También la cadena de oración de 24 horas esta noche a medianoche va a comenzar. Tonight, Thursday night at midnight, so it's Friday midnight that our 24-hour prayer chain begins. Seamos fiel, amados hermanos, a el horario de oración. Los grupos de amistad están en función. Our connect groups are active. Y estamos orando para que Dios los use y podamos tener unos grupos de amistad dinámicos y poderosos. We're praying for our friendship groups, our connect groups, to be powerful. Praise God. Amen. Este viernes, today, es decir, mañana viernes, tomorrow Friday, da apertura un ministerio muy importante. Estudio bíblico, escuela bíblica para todos los niños a las 6 de la tarde. Tomorrow Friday, we're starting our Bible school, teaching for the children at 6 o'clock p.m. Amen. So be ready. We're going to be sending the link very soon. Vamos a estar mandando el enlace muy pronto. Así que mis hermanos padres, cada viernes a las 6 de la tarde, escuela bíblica para nuestros niños. También cada domingo, every Sunday at 6 o'clock p.m., we have Bible school, Bible study for the juniors. That's every Sunday. Cada domingo a las 6, los juniors tienen su estudio bíblico por Zoom. They have their Bible study through Zoom. Amen. De igual manera, este viernes, this Friday, the ladies have a very special teaching. They have Celeste Rangel, who is a nurse, who is going to be teaching on good health. It's going to be in English, so you want to make sure that you connect. Va a ser
Este viernes con nuestra hermana Celeste Rangel va a estar hablando sobre la salud. Va a ser en inglés y va a ser algo de mucha bendición. Estaremos mandando el enlace rápidamente. Gloria a Dios. Este domingo estaremos celebrando el Día de las Madres de Sunday. We're going to be celebrating Mother's Day. So make sure that you connect to our services this Sunday. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios me ha dado una palabra muy poderosa y voy a estar hablando en esta tarde sobre lo que es adquirir sabiduría. I'm going to be talking about wisdom, how the Bible teaches us that we need to gain wisdom, we need to acquire wisdom, we need to seek wisdom. Praise God. Vamos a leer en Proverbios capítulo 4, verso 7, Proverbs chapter 4, and verse number 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Amen. The writer tells us that over everything, obtain wisdom, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Over all of your possessions, you need to acquire knowledge. Amen. Vamos a leer Ecclesiastes chapter 10, verse number 10. Ecclesiastes verso, o capítulo 10, verso 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. The writer here tells us that if we have an axe and the axe has lost its wedge, that means that you need to work much harder. But the Bible tells us that wisdom is going to help us. Wisdom is going to lead us. La sabiduría, amados hermanos, nos va a ayudar para poder nosotros hacer las cosas con inteligencia. Amén. La palabra de Dios nos exhorta, the word of God exhorts us, en tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que debemos adquirir sabiduría. God's word admonishes in both the Old and New Testament that we need to obtain wisdom. En este contexto, in this context, la palabra adquirir significa comprar. The word to acquire, it means to buy, to purchase. En otras palabras, para obtener sabiduría, in order for us to obtain wisdom, hay un precio que tenemos que pagar. You see, wisdom doesn't come for free. There's a price that we need to pay. Algo que tiene precio, amados hermanos, es algo valioso y deseable de tener. Something that is cost-worthy. Amen. You know what? It has a lot of value. Wisdom has a lot of value. La sabiduría, mis hermanos, la palabra de Dios la tiene, ¿verdad?, por alto valor. Amen. Incluso aún sobre todos los tesoros, sobre todas las riquezas. God's word raises wisdom to a place or to the value above the treasures that you can acquire. Salmo 111, verso 10, Psalms 111, verse number 10. El principio de la sabiduría, the beginning of knowledge, the beginning of wisdom, es el temor de Jehová. It's the fear of the Lord. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. The Bible says that the people that obey God's knowledge, they have good understanding. Según la palabra de Dios, according to God's word, el primer paso para adquirir sabiduría, the very first step for us to acquire wisdom, comienza con el temor de Dios. It begins with the fear of the Lord. Esto es, amados hermanos, un respeto máximo para Dios, un respeto máximo para su palabra, sus entendimientos. We need to fear God. How do we fear God? By obeying His word, by keeping His commandments. Cuando uno adquiere sabiduría del cielo, when one acquires
heavenly wisdom, divine wisdom, uno desea las cosas que Dios desea. Then you begin to desire the things that God desires. Pero también uno va a rechazar las cosas que Dios rechaza. You will also reject those things that God rejects. Vamos a comparar la sabiduría y la inteligencia. Let's compare wisdom and knowledge. Hay una grande diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. There is a vast difference between wisdom and knowledge. Inteligencia implica conocer, tener conocimiento de algo, es decir, de ciencia. Knowledge means to know something. To be able to, you have studied a science, you have information. Sin embargo, sabiduría implica aplicar el conocimiento en una manera ética. You see, when you have wisdom, you're able to use your knowledge in an ethical way. Gloria a Dios. Los griegos consideraban a una persona sabia por su mucho saber, por su manera, ¿verdad?, de hablar. The Greeks, they considered someone that was wise by their much understanding, by the way that they spoke. Sin embargo, los hebreos, los judíos, consideraban a una persona sabia por su buen hacer, es decir, por su conducta, por sus hechos. You see, the Hebrews, they considered someone wise not by how eloquent they spoke, but by their good deeds, by what they did. Praise the Lord. Amén. Vamos a mirar Santiago, capítulo 10 o capítulo 3 de Santiago, verso 13 y el verso 17. We're reading from James chapter 3, verse 13 and verse number 17. Una pregunta dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Who is wise amongst us? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. You see, the writer tells us that we are to show our wisdom by our good deeds. Praise the Lord. Verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. The wisdom that comes from God, it is pure. Después pacífica, amen. It produces goodness in us. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. You see, the Bible says that the wisdom that comes from God, amen, it's going to have good fruits. It's not going to have hypocrisy. It's not going to doubt. It's going to produce good fruits. Praise the Lord. La sabiduría que es de Dios utiliza el conocimiento para hacer las cosas bien y poner solución a los problemas y conflictos. You see, the wisdom that comes from God, amen, it helps you to be able to bring solutions to problems and to conflicts. Además de utilizar conocimiento, utiliza moralidad y ética. You see, godly wisdom always uses good ethics. It works with the fear of God. La sabiduría que viene de Dios, amados hermanos, siempre opera dentro de lo que es el temor de Dios. La sabiduría que viene de Dios, amados hermanos, tiene estos cuatro aspectos muy importantes. Godly wisdom has these very important four points that I'm going to present right now. Primeramente, respeta al prójimo. You see, godly wisdom respects one another. Respeta al prójimo. Número dos, respeta la autoridad espiritual. Gloria a Dios. Godly wisdom will always respect spiritual authority. La sabiduría de Dios, número tres, ¿verdad?, va a promover lo que es la verdad, lo que es la integridad.
Amen. Godly wisdom will always work with truth and integrity. Trabaja con lo que es la verdad y la integridad. Número cuatro, va a promover valores bíblicos, va a promover todo lo que está dentro de la palabra de Dios. You see, godly wisdom will always work in accordance to the Word of God. It will never go away from the Word of God. La sabiduría que viene de parte de Dios, amados hermanos, siempre va a trabajar dentro de los linderos de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3, verso 7 y el verso 8. Proverbs chapter 3, verse 7 and verse number 8. No seáis sabios en tu propia opinión. Don't be wise in your own understanding. Teme a Jehová, fear the Lord, y apártate del mal. Do away with evil, depart from evil. Verse number 8, verso 8, porque será medicina a tu cuerpo. It's going to be medicine to your body y refrigerio para tus huesos. You see, God's wisdom will bring you health. Praise the Lord. Amén. Vamos a mirar Lucas, capítulo 2, verso 42. Verso 52, Luke chapter 2, verse 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. The Bible says that Jesus, as a man, when he was a child, he grew in wisdom and in stature. Y en gracia para con Dios y los hombres. ¡Qué tremendo! Nuestro Señor Jesucristo como hombre. Jesus as a man. Amen. He grew in wisdom. Él creció en sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, modeló cinco niveles de crecimiento que todo discípulo debe alcanzar. Jesus, in his humanity, he modeled, amen, five levels of wisdom that every disciple, every Christian needs to acquire. Primeramente, crecer en sabiduría. We need to grow in wisdom. Esto significa crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. You see, this means that we need to grow in the knowledge of the Word of God. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Número dos, necesitamos crecer en estatura. Amen. We need to grow in stature. What does this mean? Y una influencia positiva. We need to grow and have a good, positive influence upon people. Praise God. Amen. Número tres, crecer en gracia. We need to grow in grace. That's number three. Eso significa crecer en nuestro carácter. We need to grow in our character. En nuestra humildad, in humility. En nuestra paciencia, in our patience. We're talking about character. Estamos hablando de carácter. Número cuatro, crecer con Dios. We need to grow in our relationship with God. Crecer en nuestra relación con Dios. Estamos hablando de lo que es consagración. We're talking about consecration now. Hablamos de consagración, oración, ayuno. Gloria a Dios. Santidad. Gloria a Dios. We need to grow in holiness. Praise God. Número cinco, crecer con los hombres. We need to grow also, amen, in our relationship with our fellow brethren. ¿Qué significa esto? Credibilidad y confianza. Our credibility among men. Amen. Todo esto, mis hermanos, nos va a dar un buen testimonio, primeramente delante de la presencia de Dios, pero también delante de los hombres. You see, this is going to give us a good testimony before God, but also before men. Amen. El ministerio de Cristo, the ministry of Jesus. Amen. El ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Es el ejemplo más poderoso del fluir del poder de Dios jamás visto en una persona. You see, the ministry of Jesus, it's the greatest testimony of God's power operating in a person. Ahora, una pregunta. ¿Qué es lo que forma
un ministerio poderoso y efectivo como el ministerio de Cristo. What is it that is going to form a ministry that is going to be powerful like the ministry of Jesus? Tres cosas muy importantes. Tres puntos muy importantes. Three points that we need to understand. Número uno, cuando la gloria es para Dios y no para el hombre. Whenever we work to, so that God gains all the glory, he gets all the glory and not us, not man, amen, God is going to give us favor. Cuando nosotros, amados hermanos, le damos toda la gloria a Dios, entonces Dios nos va a dar más gracia, más favor. Número dos, cuando lo que se enseña se practica y se vive. You see, whenever we teach, whenever we live it, whenever we practice what we preach, God is going to give us more favor, more grace. Número tres, cuando lo que se dice se hace. Number three, you see, God is going to give us more favor when what we say we do. We are doers of the word of God. Somos hacedores de la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, verso 1. James chapter 3 and verse number 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. James is telling us not to become teachers of many, sabiendo que recibiremos mayor condenación, knowing that we will be judged. Amén. Esta escritura habla de los maestros que dicen pero no hacen. You see, James is talking to us about those that teach. They tell people how to do, what to do, but they never do it themselves. Entonces Santiago dice, ¿verdad?, que van a recibir condenación. What James is telling us, they're going to receive condemnation. Según Santiago, el decir y no hacer invita el juicio de Dios sobre nuestras vidas. You see, James is telling us that if we're preachers and teachers, and we're telling people how to do and how to live, but we don't do it, we're inviting the wrath of God upon our lives. Amén. Cinco, amados hermanos, áreas de sabiduría en las cuales debemos madurar para tener un buen equilibrio cristiano. I want to present to you five areas that we need to work on in order for us to have good balance in our Christian life. Número uno, tener sabiduría espiritual. We need to have, listen, spiritual wisdom. ¿Qué significa tener sabiduría espiritual? Saber discernir las cosas espirituales. We need to learn how to discern the things that are spiritual. No todo, amados hermanos, es espiritual. Not everything is spiritual. A veces, amados hermanos, tenemos sueños. Sometimes we have dreams or nightmares, pesadillas. Y pensamos, ¿verdad?, que Dios nos está hablando. No, mis hermanos, es que anoche comió muchos tacos. You see, that means that you ate too many tacos last night. We cannot be spiritualizing everything. No podemos espiritualizar todo. Paz de Cristo. Hay personas que miran un pájaro negro. There are people that, you know, they see a black bird. Y ay, se andan asustando. Amados hermanos, son las aves que Dios crió. Son cosas naturales. Amen. Listen, spiritual people are not superstitious. La gente espiritual, amados hermanos, no es supersticiosa. Amen. Superstitious. Amen. Sabiduría espiritual. You see, spiritual wisdom begins with the fear of the Lord. Comienza con el temor del Señor. Número dos, necesitamos tener sabiduría mental. We need to have mental wisdom. What does that mean? Self-control. Tener dominio propio de nuestra mente, nuestros pensamientos.
No hay que dejar que el temor venga, amados hermanos, ¿verdad? Apoderarse de nuestra mente. Do not allow for fear to come and have dominion over your life, over your mind. Número tres, tener sabiduría emocional. Having, hear me, emotional wisdom. Amén. Ser dueños de nuestro corazón. Tener, amados hermanos, ¿verdad? Guardar, es decir, poder controlar las emociones de nuestro corazón. We need to be able, hear me, to control our emotions. Controlar las emociones, ¿verdad? Las gentes que no saben controlar sus emociones viven, ¿verdad? Así. People that don't know how to control their emotions, they live like a teeter-totter. Se enojan rápido. They're given to anger. Se enojan, están contentos, lloran, se ríen. No tienen control de sus emociones. God wants us to have emotional wisdom. Dios quiere que su pueblo tengamos sabiduría emocional. Amén. Número cuatro, sabiduría física. We need to be able to have physical wisdom. What does that mean? ¿Qué significa eso? Cuidar nuestro cuerpo. Entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. We need to understand, hear me, that our body is the temple of the Holy Ghost. Una pregunta, amado hermano. Let me ask you a question. Amén. Ahora que estamos en casa, now that we're shelter in place, are you gaining weight? ¿Está usted, amado hermano, subiendo de peso porque estamos en casa? Amén. Necesitamos cuidar el templo, el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Haga ejercicio. You need to exercise. Coma, amado hermano, con sabiduría. Eat with wisdom. Con entendimiento. Número cinco, number five, sabiduría con nuestras finanzas. Wisdom with our finances. Amen. Tener sabiduría con nuestras finanzas. El dinero, amados hermanos, es del Señor y nosotros somos los administradores. We are the administrators of God's money. La palabra de Dios, amados hermanos, nos exhorta a ser proactivos para poder adquirir la sabiduría. God's word exhorts us that we need to be proactive to gain wisdom. No solamente nos exhorta a buscar la sabiduría, sino que también nos dice cómo encontrarla. God's word also teaches us how we can find the wisdom of God. La palabra de Dios, la Biblia, es la fuente por donde fluye la sabiduría de Dios. You see, my brothers, the Bible, the Word of God, that is the fountain, amen, where God's wisdom can be found. Vamos a leer Proverbios 2, verso 1 al verso 6. Let's look at Proverbs chapter 2, verse number 1 through verse number 6. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. The writer is telling us, if we receive his words and if we treasure the word of God within us, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. If we give our attention to wisdom, if we incline our hearing to the word of God, porque si clamas a la inteligencia, if we cry out to wisdom, y tu voz por entendimiento, and you use your voice for understanding, si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Listen, if you seek wisdom, the way you seek treasures, amen, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. You're going to be able to understand the fear of the Lord, porque el Señor da sabiduría. God gives wisdom. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Out of his mouth flows knowledge and wisdom. Santiago capítulo 1, verso 5 al verso 8. Let's read now. James chapter 1, verses 8
through verse 5 through 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, if somebody lacks wisdom, pídale a Dios, ask God, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. He gives it to everyone without reproach, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Ask with faith, don't doubt, porque el que duda es semejante a la onda del mar. He that doubts, he is like the waves of the sea, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. Like the waves of the sea, tossed it to and fro. Verse number 7, verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Don't let him think that he is going to receive from God. Verse 8, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. The Bible says that a double-minded man, he is inconsistent in all of his ways. Amados hermanos, en tiempos como estos, in times like today, necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios. We need the wisdom that comes from God para poder dirigir la familia, to be able to direct the family, el matrimonio, nuestras vidas, las decisiones que necesitamos tomar, decisions that we need to make. Praise the Lord, we need the wisdom of God. Necesitamos, amados hermanos, la sabiduría de Dios. Padre, te damos toda la honra, te damos a ti toda la gloria. Jesus, we praise you. We give you all the honor and the praise and the glory in Jesus' name. Amados hermanos, este domingo a las 9 de la mañana, junte su casa, su familia. Vamos a celebrar el Día de las Madres. This Sunday, gather your family. Our English service is at 1 o'clock. We're going to honor all the mothers this Sunday in Jesus' name. Dios les bendiga. Mucha bendición. God bless you. If this ministry has blessed you in any way, we invite you to give with us right there where you are. There are many ways to give, on your phone and online. Download the EPA Apostolic Church app on your mobile device. It can be downloaded for free on iOS and Android devices. On the app, select the Give tab and your amount that you desire to give. You can also text the word EPA Church to the number 77977. You will be sent a unique link where you can securely give online. To send your offering by mail, you can send it to P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Please make your checks payable to Apostolic Assembly. Si este ministerio ha sido de bendición a su vida, le invitamos a dar con nosotros ahí mismo donde se encuentre. Hay muchas maneras de dar en su teléfono y en línea. Descargue la aplicación EPA Apostolic Church en su dispositivo móvil. Se puede descargar en iOS y Android. En la aplicación, seleccione la pestaña Dar y la cantidad que desea dar. También puede mandar un mensaje de texto con la palabra EPA Church al número 77977. Se le enviará un enlace único donde puede dar de forma segura en línea. Para enviar su ofrenda por correo, puede enviarla a P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Por favor, haga su cheque a nombre de Apostolic Assembly,